Bueno, señores. Ay, 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 ay. Mírenlo ahí, el hombre del momento. Qué va, qué va, qué va, jodiendo. El hombre de los views. El hombre que está de boca en boca. ¿Dónde Wilson Sue? En el Mañanero. En Adonis, porque Adonis no puede vivir sin ti, lamentablemente. Toda la foto de Adonis estoy yo. ¿Y por qué esa mierda? Bueno, de verdad que eso es así, que el analfabeto de Adonis, si no es con un video tuyo, nada que nada. Ahora tú me preguntas, ¿por qué el analfabeto? ¿Por qué analfabeto? Oh, pero ese carajo dice aiga. Dice aiga, no dice haya, aiga. Oigan eso, señores. Y no en chelcha, porque si el chelcha está bien. Pero es real, o sea, el tipo es un burro, vamos a estar claro. Mira, tú sabes quién también le cayó la boca. Me llama ayer el Capicúa y me hacen una pregunta ahí. Me están diciendo que el programa está batido, pero el video mío de la entrevista que yo hice por teléfono tiene más views que todo lo de ellos entero. Ya lo sabes. No, eso están abatidos. Tú sabes que eso están abatidos, lamentablemente. Ahí lo que cogen son 200 y 300. Claro, yo cojo poco, pero yo soy nuevo. Yo soy ahí, nuevo. Ahí cogieron con esa vaina como 12K lleva ya. Mira, yo te voy a meter para lo hondo. Yo quiero arrancar con este temita. ¿Cuál es el tema? Porque tú trabajas ahí. Yo tengo que protegerte, pero tengo que hablar también, Manolay. Vamos a estar claros. Dale para allá, que yo soy independiente. Si me quieren votar, que me cancelen. Yo no le paro. Vamos a hablar de Open Mind. Ah, no, está de culado. Programa que Santiago Matías lo alabó en estos días. Lo puso allá arriba, dentro de los programas de que él tiene, mencionándolo. Pero él no debió mencionar a Open Mind, porque eso no ha arrancado, eso no ha aprendido, vamos a estar claros. ¿Tú entiendes que eso no le gusta a la gente? No, eso no le gusta a la gente. Yo no he escuchado una gente hablando de ese programa, ni de uno de los integrantes de ahí. ¿Tú entiendes que no le gusta el programa por el tipo de humor que se hace, que el dominicano no consume el humor negro, porque Pío es una estrella? Los otros no me gustan, pero Pío a mí me gusta. Pero tú entiendes que ese tipo de humor negro, como el de Carlos Sánchez, como lo que hacen estando, eso no es para masivos. Eso es para un grupito de dos o tres gente que le gusta eso. El lío es, mira, Manolay, quizás lo que ellos hacen, que ellos manejan mucho los stand-up comedy, ¿verdad? Eso le funciona mucho en los nightclubs, en los teatros, en los conciertos que presentan de humor, en los shows de humor que ellos hacen. Porque también manejan un poquito de humor más calientico, más sabroso, más ya, más suelto. Pero esos tipos ya en radio y televisión como que no han funcionado. No sé si es que el tipo de humor no conecta con el pueblo. No sé qué vaina es, pero en televisión. Dime uno de ellos, uno que esté en televisión o que haya estado en televisión que funcione. Mencióname un solo. No, yo no he estado en televisión. Pío RD sí ha estado en los hijos de Tuta. De Tuta. Santiago, sí. Pero yo, Pío, me gusta su tipo de humor de él. Los otros no, porque me lo encuentro como pariguayo y palomo. Como tigre sin sabor. Pero sí, yo, sí, sí. No sé qué es lo que pasa, si es que son nuevos. Si es que... Yo creo que yo también, para la vaina de él, estando comedy de 100 y 200 personas, pero ya vaina masiva de radio. Una gente poniéndose a escuchar a ellos. Yo no creo que ellos compitan con Sin Filtro ni los programas que están en esa tarde. Por eso que Sin Filtro se lo mete frío a todos ellos. Una pregunta. Ahora que tú mencionas eso, ¿tú no crees que sería mejor negocio para Santiago Matías tumbar ese programa que no está de nada y colocar ahí a Sin Filtro? Porque ponga Sin Filtro en tu emisora, no te pagan un espacio por allá. Es lo que digo yo. Lo que pasa es que Santiago no pone los huevos en una sola canasta. Pero eso es de él, Manolay. Sí, pero él tiene muchas horas en varias emisoras que ni la está usando para proyectos nuevos futuros. Porque él entiende de que él tiene que tener en varios vainas. Es un super horario. Cualquier persona, inclusive Pedro Palermo, estaba esperando cuando Sin Filtro supuestamente se iba para allá para tomar ese horario. Porque el mejor horario de la radio es de 5 a 7 de la noche. Y el mejor horario a ellos no le funciona porque... Es que ese tipo de humor a la gente no le gusta. Aquí a la gente le gusta el humor llano, el humor coloquial, ese humor para inteligente, humor negro, la gente no lo consume. El humor barrial. Tú sabes que yo, cuando salgo de Boquepeando los miércoles, yo siempre lo sintonizo. Yo sintonizo varios programas, Sin Filtro, La UCA, que es una porquería de programa. La UCA, eso tampoco. Eso, te iba a hablar de La UCA. Ahí vi a mi hermano del Mañanero,
diciendo algo que le hace mucho daño, porque estaban apoyando el programa, diciendo que el programa comercialmente está bien. No. Pero un programa comercialmente que tiene anuncios porque la figura es reconocida como Brea Frank, pero que esos anuncios no repercuten en la sociedad, porque un programa que coja 500 y 600 views es un programa que no le está generando la audiencia a las marcas. Eso ya es por amiguismo, que pasa lo mismo con Yanna y esa gente que le dan los anuncios por amiguismo. Entonces el mañanero, el Boli, dice, no, que yo también, no es tan bien, Boli. Tú eres mi hermano y tú me excusas. No, eso pero, de la UCA, eso no funciona. Pero vamos a estar claros. Un programa que esté cogiendo 400 y 500 views le hace un daño a la imagen de Brea Frank, que estaba catapultado como uno de los principales animadores de radio y de programa de radio del país. Hoy en día está totalmente en el suelo. Ellos vienen con una cabina nueva, Duani. Sí, pero el asunto no es cabina. El problema no es cabina. El problema es que ese equipo no conecta porque ellos quieren ser popi y el público popi no consume radio. No, lamentablemente. Eso, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Y con eso de los comerciales, recuérdate que detrás de eso está Sumaya. Sí, sí. Sumaya es la que controla todo eso. Es como el programa de Remo y Miguel. Sumaya es que controla la publicidad porque ella es la productora. Es esa productora que controla esos programas. Entonces, no sé, Brea Frank es muy bueno. Una estrella, ¿eh? Pero como que para ese tipo de contenido, como que no sé, Denise es buena, pero como que la siento apagadita. Porque que la radio es una cosa y la televisión es otra. Porque la gente, mayormente, la radio se escucha, no se ve. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes que tratar de convencer al que no te está viendo, sino al que te está escuchando, que se haga la idea de lo que tú estás diciendo ahí, que vaya dibujando en el aire, va la mano al aire, sí, lo que tú estás hablando. Pero ahí yo lo siento a ellos como muy apagadito. Ahora, aunque hay uno ahí que está muy bien, claro, tiene experiencia de radio, que es Jeuri Familia, ¿verdad? ¿Es que se llama? ¿Qué familia? Edward Familia. Sí, él, Edward Familia, él es muy bueno. Vamos a estar claros, porque la verdad hay que decirla. Él es un punto a favor en ese proyecto. Eduardo es un macagrado. Pero después de ahí yo no siento a más nadie. Eduardo es un macagrado. Eso es lo que... Pero es bueno. Mira, no, no, pero es bueno. Hay que dar. Hay, sabes, que dársela, sabes, hay que dársela. No sea mezquino. No sea mezquino. Él es bueno. Eduardo Familia es un macagrado. Pero es otro tema que lo... No, no diga eso. No, no diga eso. No diga mira, eso. Mira, ay, mira. Mira, mira qué pasa. Qué es lo que yo lo quiero orientar con mi hermano el Boli. Yo sé que ustedes, los empresarios, lo que les importa es el dinero que perciben de manera comercial. Pero yo entiendo que un programa con más de un, casi ya va para un año en el aire, 8 meses, 9 meses, que te coge 400, 500 views, es una pena. Por ejemplo, el programa que yo estoy, tú verás lío, es un programa que no es radial, pero es de podcast, pero te coge un promedio de 10,000, 15,000, 30,000, 40,000 views. No es posible que un programa como el de Luis Nicol Borán esté por encima de ese programa que tiene Brea Frank. Cuando Brea Frank se supone que en un momento estaba catapultado como una de las principales figuras. Y oye lo que tuvo que hacer Brea, Duane. Soltar el canal de la UCA y él está subiendo el contenido a su propio canal. Y como quiera no está cogiendo... Lo vi. No está cogiendo view. Lo vi como... Le está haciendo un daño muy fuerte a la imagen de Brea eso. Porque no gusta. Mira, es que esa época, Manolay, de hacer temas, ¿verdad? ¿Qué opina usted del desbaratado? Eso pasó, Manolay, esa época pasó. Aquí el que no busca información, el que no es agresivo dando informaciones, lamentablemente al zafacón. No, y es lo que le pasa a ellos, que ellos son muy pasivos. No, son y tú, como muy echados. No, y tú tienes personas como mi hermana Denise y Ana Carmen León y Brea, que no se la van a jugar, no le van a decir a Yailin que se la lleve el diablo, porque no tienen esa forma, porque son muy políticos, correcto. Entonces eso no funciona. Exactamente. Pero Duane, sí, tengo informaciones, sí, sí. Vamos con la gente, lo que la gente quiere saber. Tengo informaciones de primera mano, estuve investigando, estuve hablando con varias personas de la situación de Yailin. Le voy a explicar todo el contexto. Voy a dar unas declaraciones que las di en el análisis jocoso, vayan a verlo. Pero le voy a confirmar aquí que Yailin está embarazada. Yailin tiene casi 2 meses de embarazo. Inclusive, ¡hombre! Sí, sí, se lo voy a confirmar aquí. Mucha gente va a decir que estoy hablando disparate. No estoy hablando disparate. Una fuente muy cercana a ella me confirmó todo. En la cláusula del contrato hubo una situación con Anuel. Que Anuel, una de las cláusulas del contrato decía que ella no podía salir embarazada
durante más, durante un periodo de tiempo, porque el artista tenía compromiso y no podía salirse de contexto. Esos argumentos, tú sabes que para cuidar al artista, aunque se casara, la hicieron firmar una separación de bienes y eso. Ay, y ay, lamentablemente ay, 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 ya Elisa la embarazada, hay una situación, él se molesta, pero Duani, ellos no están dejados. En el día de mañana o la semana que viene van a lanzar un tema juntos y esto es una especie de promoción antes de lanzar el tema y un disco que Anuel está grabando ahora mismo en México y que Anuel va a lanzar el próximo mes. Todo eso se decía. Es una campaña publicitaria para ellos lanzar. Ellos también, ella está embarazada, se lo estoy diciendo hoy. Lamento mucho que le entraran a Moisés, porque Moisés, hay que darle el mérito, él fue el primero que lo dijo y le cayeron arriba. Pero yo se lo estoy confirmando y será así. Ella está embarazada, lo que pasa es que querían esperar más de 3 meses que pasara el riesgo para ellos anunciarlo. Y como se le fueron adelante, ellos lo desmentieron, pero eso es verdad. Ella está embarazada. Entonces, hay que pedirle excusa a Moisés Salcés. Entonces, todo el que aqueroció a Moisés va a tener que pedirle excusa, incluyéndome a mí. Bueno, tú lo defendiste en un momento dado. Tú te salvaste. Eso siempre y cuando sea real. Vamos a estar claro, porque son especulaciones todavía. ¿Verdad? Tú dices que de fuente oficial. Juan, pero... si yo te digo la fuente, yo te la voy a decir ahorita detrás de cámara. Santiago. No. ¿Quién más? Santiago, porque aquí tú eres Santiago, Matías. No. Se baboso, no, azar a gente. Yo tengo más de 10 días que no voy a Santiago. Porque Santiago es un azar a gente. Tú no, sabías que... Santiago, fue una persona que está dentro del equipo, que es muy cercano, que me confirmó la noticia. Pero yo te lo voy a decir detrás de cámara. Está y bien. Ustedes se van a dar cuenta y tú vas a decir, coño, déjame yo escribírtelo, para que tú ahora mismo le pidas perdón. No, yo no voy a pedir perdón, yo te creo. Mira, tú sabes que yo dije en el análisis jocoso que Santiago es un azar agente. ¿Por qué? Oh, pero Santiago, todo lo que toca Santiago, dicen que no, que Santiago todo lo que toca se convierte en oro. Eso es mentira del diablo, yo lo hice en el análisis jocoso y Santiago azar agente. Mira, azaró al Cherry. Te mandé el nombre, chequea el nombre y dile a la gente, dile perdóname, Moisés. Está bien, le voy a pedir perdóname, Moisés, pero te voy a decir algo. Te voy a decir lo que dije en el análisis jocoso. Santiago es un azar a gente. Mira, azaró al Cherry. Azaró a Malví. Azaró el discurso del presidente. Azaró a Yailin y a Anuel. Porque él es compadre de la boda. Ahora, Duane, yo me sentí tan mal cuando vi a un concierto que el Alfa está haciendo en un sitio público. Y me sentí tan mal cuando vi a Marví detrás del DJ que no se veía, que lo filmaron fue en una esquinita. Y es verdad esa vaina. Loco, me sentí muy mal, porque luego de este muchacho tener esta carrera, caer así, que yo entiendo de que él tiene más talento aún que el Alfa, él como talento, es más talentoso. Sí. Y caer así por no querer darle duro él mismo a su carrera. Porque yo sé que Santiago ya no le prestaba la misma atención y no le importaba, pero tú con las conexiones de él, tú vas a poder llamar a cualquier artista y comenzar a lanzar temas, pero es que muchos artistas son acomodados. Me sentí muy mal. También, Duane, yo sé que tú lo hablaste, pero me sentí mal con el poeta callejero, con mi hermano, que no sé cómo es posible que el poeta en estos momentos se destape diciendo que todo el mundo le está copiando. Él mandó a tumbar la entrevista porque yo sé que él la vio y se sintió mal. Y este tipo de acciones son las que hacen que el público le perdiera el respeto que el poeta tenía en la industria. Yo no sé qué tú opinas, Duane, pero este tipo de declaraciones que hace el poeta no le suman para nada. Pero Manolai, él no debió tumbar la bendita entrevista, porque a él es que le conviene la bendita entrevista, porque él necesita ese sonido para mantenerse, y más él que tiene un tema nuevo en la calle. O sea, él no debió sentir vergüenza por eso, porque todo el mundo se está montando la bendita ola de los views. Él no debió, yo creo que no hizo nada malo, y vamos a estar claros, en cierto modo algunos de esos artistas lo han copiado, y tú lo sabes que es así. Lo que pasa es que al poeta lo están tildando como un tipo loco, como está en baja, pero el tipo es un cerebro y tú lo sabes, para que tú vengas a querosearlo, porque eso fue lo que trataste de hacer. No, mi hermano el poeta, yo lo quiero aconsejarlo, que suelte ningún consejo, dejarte de vaina, que yo te conozco, tú eres venenoso.
Tú lo que estás tratando de aquerosear al poeta callejero, sabiendo tú que él tiene talento y sabiendo tú que en cierto modo es verdad lo que él está diciendo. No debió tumbar la entrevista, Manolai. No debió tumbarla. Ahora que tú estás así, Jai, dile al país, confiésale al país, ¿quién te robó una idea de una película? Y si tú no lo dices, yo lo voy a decir. Adiós, Manolai, adiós, tumba esto. No, Manolai, mira. No te atrevas, los reyes. Manolai, no llévatelo. Los reyes.